Muy buenos días. Es un honor darles la más cordial bienvenida a Diálogos por la Transformación, Encuentro con la Sociedad Civil. El diálogo permite escuchar reflexiones, compartir experiencias, propuestas, interpretaciones, hipótesis. El diálogo acerca. El diálogo es fundamental en la construcción del conocimiento. Por eso es muy importante su presencia hoy, tan importante como las personas que ustedes representan. Y quiero pues un aplauso para ustedes, por favor. Tenemos un auditorio hoy muy plural, diverso, sumamente enriquecedor. Y pues se ha cuidado muchos los detalles para que estén representados todos los sectores de la sociedad civil, y eso sin lugar a dudas ya es muy importante. Y también, si me permiten, quiero hacer una mención especial a dos mujeres que pues ellas son incansables y por la trascendencia de su trabajo y de su obra son queridas, admiradas y respetadas. Me refiero a Elena Poniatowska e Ifigenia Martínez. Gracias por estar con nosotros, doña Ifigenia. Gracias. Y a continuación les presento miembros del equipo, y ya les platicaremos en un momentito la doctora de qué equipo estamos platicando. Juan Ramón de la Fuente Ramírez, coordinador general, destacado académico e intelectual mexicano, fungió como director en la UNAM, secretario de Salud, representante permanente de México ante la ONU, fue presidente de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia de Ciencias. Javier Corral Jurado, abogado, académico y político mexicano, gobernador constitucional del estado de Chihuahua en el periodo 2016-2021. Ha sido diputado del Congreso de Chihuahua, diputado federal y senador de la República. Gerardo Esquivel Hernández, economista y académico mexicano. Fue subgobernador del Banco de México, coordinador de investigación del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Ha sido investigador visitante de múltiples organismos nacionales e internacionales. Omar García Harfuch, licenciado en Derecho y Seguridad Pública, fue jefe general de la Policía de Investigación de la entonces Procuraduría General de Justicia y entre 2019 y 2023, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Altagracia Gómez Sierra, abogada y reconocida empresaria mexicana. Preside Grupo Empresarial PEO, el consorcio es propietario de distintas empresas estratégicas nacionales. La persona más joven de la lista de los 100 empresarios más importantes en México y reconocida como una de las personas más influyentes de Latinoamérica por Bloomberg. Susana Harp Iturribarria, psicóloga, política y reconocida cantante de música tradicional. Desde 2018 se ha desempeñado como senadora de la República en representación del Estado de Oaxaca, en donde preside la Comisión de Cultura. Jorge Marcial Islas Samperio, físico, maestro en ingeniería energética y doctor en economía aplicada. Cuenta con una reconocida trayectoria como investigador y académico en el campo de la transición energética, sustentabilidad de los sistemas energéticos y energía y mitigación del cambio climático. David Kersenovich, reconocido médico e investigador, ha sido presidente de la Academia Nacional de Medicina, de la Asociación Mexicana de Medicina Interna, de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, de la Asociación Mexicana de Patología, Medalla al Mérito en Ciencias y Artes 2015 y Premio Nacional de Ciencias 2016. Lorenzo Francisco Meyer Cosío, historiador y académico mexicano. Ha recibido varias distinciones, entre las que destacan el Premio de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias, Premio de Investigación Histórica sobre México Contemporáneo Daniel Cosío Villegas,
Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2011 y miembro emérito del Sistema Nacional de Investigación. Irma Pineda Santiago, poetisa zapoteca, ensayista, traductora docente, promotora y activista por los derechos de los pueblos originarios, es licenciada en comunicación y maestra en educación y diversidad cultural. Fue representante de los pueblos indígenas de toda Latinoamérica y el Caribe en el Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de la ONU. Rosaura Ruiz Gutiérrez, científica, académica e investigadora, fue directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, entre otros, fungió como secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, donde lideró la creación de la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, jurista, docente y política mexicana, fue la primera mujer notaria pública de por oposición. Ha sido ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diputada constituyente de la Ciudad de México en 2016, senadora de la República y primera mujer en ser nombrada como titular de la Secretaría de Gobernación. Violeta Vázquez Rojas Maldonado, lingüista y académica mexicana. Ha publicado en diversos medios textos de divulgación y de opinión sobre el lenguaje, ideología y política. Actualmente es codirectora de la revista Cuadernos de Lingüística en el Colegio de México. Arturo Fernando Saldívar Lelo de Larrea, jurista y catedrático mexicano, autor de diversos ensayos y artículos publicados en libros colectivos y revistas especializadas. Fundó el Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, fue ministro y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A continuación, le damos la palabra a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata única a la presidencia de México por la Alianza Sigamos Haciendo Historia. Muy buenos días a todos y a todas. Me da mucho gusto estar en este auditorio, en donde están muy diversos representantes de los sectores de la sociedad mexicana. Es un auditorio plural para iniciar lo que llamamos diálogos por y para la transformación. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha iniciado un cambio profundo en el país y nos va a tocar construir el segundo piso de la transformación. Y en este periodo en donde estamos en precampaña electoral, he decidido invitar a algunas personalidades diversas. La idea es que ellos coordinen estos diálogos en diferentes temas, para que no haya ninguna confusión. Se trata nada más de coordinar las mesas de trabajo, de coordinar los diálogos que van a permitir construir a partir de opiniones plurales, diversas, el programa de gobierno, el plan de gobierno, el plan de desarrollo. Por supuesto, partimos de algo fundamental, que es el esfuerzo iniciado por nuestro partido Morena, con diversos intelectuales, pensadores, militantes, que nos generaron un documento llamado Plan Nacional o Programa Nacional o Plan Nacional de esta segunda etapa. La idea es que todos los que participaron en este plan participen en estos diálogos, sean parte sustantiva del desarrollo de estos diálogos.
Le llamamos diálogo porque creo que es fundamental construir hacia adelante a partir de este proceso. Las personalidades que me acompañan en este presidium, coordinadas por el doctor Juan Ramón de la Fuente, a quien le agradezco enormemente coordinar este trabajo, tendrán la tarea de coordinar foros para establecer un diálogo circular que enriquezca el proyecto de nación que nuestro partido Morena enarboló con grandes actores de nuestro movimiento presentes también en este recinto. México cambió a partir del 1 de diciembre de 2018. Hace dos días se cumplieron 5 años del mandato del presidente López Obrador. El 19 de noviembre, cuando asumí como precandidata única a la presidencia de México por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, mencioné que México ha cambiado profundamente, para bien, en lo económico, lo político, lo social, pero también en la consolidación de una nueva forma de pensamiento, sustentada en nuestra historia y en un profundo sentido de fraternidad, que el 27 de noviembre del 2022, en aquella marcha histórica, el presidente llamó humanismo mexicano. Se trata de que bajo el sistema de libre comercio, el Estado siga teniendo un papel fundamental en la vida de la nación, que no renuncie a construir un verdadero estado de bienestar, que garantice soberanía, seguridad, paz y prosperidad. Se trata de promover la inversión privada sin corrupción, garantizando ganancias, pero también empleo y salarios dignos, que caminemos hacia la garantía de los derechos constitucionales del pueblo de México, a una vida digna, que fortalezcamos la soberanía energética y alimentaria, que profundicemos la democracia y las libertades y que dejemos de trabajar para los indicadores macroeconómicos y trabajemos para que México sea una potencia del bienestar y de la sustentabilidad, que compartamos la prosperidad y dejemos la avaricia como máxima del desarrollo. Creemos que la prosperidad es compartida o no es prosperidad. Creemos y anhelamos el bienestar y la felicidad del pueblo de México. Creemos que por el bien de todos, primero los pobres. Somos mexicanos y mexicanas que seguimos convocando a consolidar el renacimiento de nuestro país. El modelo de desarrollo planteado por nuestro movimiento tiene grandes fortalezas. Frente al déficit y el endeudamiento de los años 70 y principios de los 80, que llevó a crisis sexenales, incluso en el inicio del neoliberalismo con Salinas y Zedillo, en el llamado error de diciembre del 94, nosotros tenemos una fórmula, el de la austeridad republicana. No se trata de la austeridad que disminuía el gasto público en educación o en salud, acompañado de la máxima de que el Estado es un mal administrador. No. El nuevo modelo establece la austeridad republicana, que significa disminuir el gasto público relacionado con los privilegios del gobierno y erradicar la corrupción en todas sus formas. Es decir, se construye un gobierno eficiente, austero y honesto, que ahorra recursos para destinarlos a los grandes derechos, a la seguridad y a las obras estratégicas que potencien el desarrollo nacional, mientras aumentan los ingresos públicos al evitar la evasión y la condonación y se mantiene la estabilidad macroeconómica. Estos son principios del humanismo mexicano. Un pensador contemporáneo, profundamente humanista, escribe: muchas veces se percibe que, de hecho, los derechos humanos no son iguales para todos. El respeto de estos derechos es condición previa para el mismo desarrollo social y económico de un país. Cuando se respeta la dignidad del hombre y la mujer, y sus derechos son reconocidos y tutelados, florece también la creatividad y el ingenio, y la personalidad humana puede desplegar sus múltiples iniciativas en favor del bien común.
Pero observando con atención nuestras sociedades contemporáneas, encontramos numerosas contradicciones que nos llevan a preguntarnos si verdaderamente la igual dignidad de todos los seres humanos, proclamada solemnemente por Naciones Unidas hace 70 años, es reconocida, respetada, protegida y promovida en todas las circunstancias. En el mundo de hoy, dice este pensador, persisten numerosas formas de injusticia, nutridas por visiones antropológicas, reductivas y por un modelo económico basado en las ganancias que no duda de explotar, descartar e incluso maltratar al hombre. Mientras una parte de la humanidad vive en opulencia, otra parte ve su propia dignidad desconocida, despreciada o pisoteada, y sus derechos fundamentales ignorados. ¿Qué dice esto acerca de la igualdad de derechos fundada en la dignidad humana? Este pensador, de modo semejante, dice: la organización de las sociedades en todo el mundo todavía está lejos de reflejar con claridad que las mujeres tienen exactamente la misma dignidad e idénticos derechos que los varones. Se afirma algo con las palabras, pero las decisiones y la realidad gritan otro mensaje. Es un hecho que doblemente pobres son las mujeres, que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia, porque frecuentemente se encuentran con menores posibilidades de defender sus derechos. Esta es una cita del Papa Francisco, de su encíclica Fraterni Tutti, escrita hace apenas 3 años. Por ello, cuando hablamos de los derechos del pueblo de México, me refiero precisamente a que el Estado debe garantizar lo mínimo indispensable para una vida digna. El mercado hace su parte, pero el Estado debe hacer también la suya. Esa es, entre otras, una de las grandes diferencias entre el modelo neoliberal y el del humanismo, el de la fraternidad universal. Por otro lado, estamos viviendo también un cambio en la economía mundial. En medio de la globalización como panacea del desarrollo, nos enfrentamos recientemente a problemas sumamente graves como la ruptura de las cadenas de suministro derivadas de la pandemia y la guerra en Europa. Y con ello, el cuestionamiento de la globalización por la dependencia en el abasto de energía, mercancías y bienes de capital. Como consecuencia, en un mundo que dejó de ser unipolar, en tan solo tres años, se construyeron nuevos paradigmas mundiales que hace algunos años parecían fuera de la realidad. La soberanía energética, la soberanía alimentaria, los mercados regionales, la relocalización de las empresas, la fortaleza económica del continente americano y, en particular, algo que ya se había mencionado y es fundamental, el potencial del tratado con México, Estados Unidos y Canadá. Por cierto, algunas de estas fortalezas fueron mencionadas por el presidente López Obrador mucho antes de la pandemia. El modelo de promover la economía desde abajo funciona. El crecimiento económico está superando las predicciones. La inversión extranjera directa está en su máximo histórico, mientras que los pagos de la deuda externa están disminuyendo. El peso ha sido una de las monedas más apreciadas a nivel mundial frente al dólar y el desempleo está disminuyendo a pesar del aumento de las tasas de interés. Disminuyó la pobreza y la desigualdad. Sí, falta mucho por hacer, pero se ha hecho muchísimo. Y sobre todo, se consolida ese cambio verdadero tan anhelado por el pueblo de México, que crea justicia, democracia, derechos y libertades. A partir del 2024, México se encontrará en un nuevo momento de la vida pública. El gran reto de la Cuarta Transformación es seguir impulsando la economía desde abajo, mantener las finanzas sanas, un gobierno honesto, seguir fortaleciendo el acceso a los derechos del pueblo de México, continuar promoviendo la soberanía alimentaria y energética,
mantener la inversión pública en infraestructura, promover la inversión privada y aprovechar el proceso de relocalización de empresas en un marco de construcción de bienestar y sustentabilidad ambiental, mientras contribuimos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático y nos adaptamos al mismo. Asimismo, fortalecer la democracia, las libertades y el acceso a la justicia. ¿Se puede? Claro que se puede. Para eso está la cuarta transformación de la vida pública. El 19 de noviembre mencioné 17 puntos como partida para establecer un amplio diálogo nacional por la transformación que fortalezca nuestro programa de desarrollo. Aquí presento algunas de estas líneas. Primero, mantener la austeridad republicana, la disciplina financiera y la disciplina fiscal. Dos, mantener y fortalecer los programas sociales convertidos en derechos y fortalecer gradualmente, hasta hacerlas universales, las becas del bienestar para niños y niñas. Tres, seguir aumentando el salario mínimo en proporciones importantes por encima de la inflación y seguir fortaleciendo los derechos de las y los trabajadores. Cuatro, seguir impulsando la inversión pública para el desarrollo regional con bienestar. Cinco, fortalecer la educación pública desde la inicial hasta la universidad. Seis, fortalecer el sistema público de salud gratuito y de calidad, ISSSTE, IMSS e IMSS Bienestar. El acceso a la salud, desde la prevención hasta la atención de la mayor enfermedad, debe ser un derecho. Siete, dar continuidad y fortalecer el acceso a la vivienda digna de las mexicanas y mexicanos. Ocho, seguir garantizando la justicia para los pueblos indígenas. 9. Promover la igualdad sustantiva para una vida digna y de bienestar para las mujeres. Fortalecer los derechos de las personas de la diversidad sexual. 10. Aprovechar la posición estratégica de México con el Tratado Comercial con América del Norte y la buena relación con los países del mundo para impulsar y atraer las inversiones al país, generando empleos y salarios dignos a partir de una visión regional de sustentabilidad y bienestar. 11. Impulsar el desarrollo científico y tecnológico, la creación cultural y su promoción. 12. Acelerar la transición energética hacia fuentes renovables de energía, garantizando la soberanía energética para el desarrollo. 13. Impulsar una política de protección y restauración de los recursos naturales en la perspectiva de la mitigación y adaptación al cambio climático y la protección de la biodiversidad. 14. Trabajar para garantizar el derecho al agua, promoviendo una visión de obras estratégicas y al mismo tiempo la tecnificación eficiente del agua. 15. Seguir promoviendo soberanía alimentaria y apoyo al campo. 16. Gobernabilidad, paz y seguridad como fruto de la justicia y la democracia en todos los ámbitos. 17. La reforma al sistema judicial. Las personalidades que se encuentran hoy y algunas que estaremos incorporando en el transcurso de las próximas semanas, acompañadas, y agradezco por ello a mi equipo de campaña que se encuentra el día de hoy, compañeros y compañeras del Movimiento de Transformación, Mario, Adán, Ricardo, Gerardo, el doctor Valdés, me faltan algunos que no vinieron hoy, Renata, Tatiana, que no está hoy aquí. Algunos jóvenes que me han venido acompañando, que están allá atrás, académicos de primera en la revista Sentido Común y muchos otros. Todos los compañeros que hicieron el proyecto de Nación de Morena, el doctor Semo, Axel Didrikson, Pedro Álvarez y Casa y muchos otros que
hicieron un libro también de apuntes para la transformación, y muchos otros académicos, empresarios, están invitados a este diálogo abierto, plural, con la idea de fortalecer la transformación en nuestro país. Como ven, es un grupo plural que generará un diálogo plural. Tenemos claros nuestros principios, nuestras convicciones y nuestra vocación democrática. Es firme y son las que nos han llevado hasta este momento, en que no es por nada, pero traemos 25 puntos arriba del segundo lugar. Hace 3 días se dio una muestra de acuerdo entre organizaciones empresariales y de los trabajadores para acordar el aumento en el salario mínimo. No quiere decir que estemos de acuerdo en todo. Y qué bueno, no queremos pensamientos homogéneos. Para eso es la democracia. Lo importante es continuar dialogando. Por ello, este ejercicio lleva el nombre de diálogos, diálogos por la transformación. Me siento profundamente orgullosa de ser parte de la transformación, orgullosa de ser mujer y orgullosa de ser mexicana y vivir estos tiempos maravillosos que vive en este momento nuestra patria. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, doctora Claudia Sheinbaum. Y bueno, no menos importantes, quiero presentarles también a algunos otros integrantes de este equipo. José Merino, es coordinador técnico, politólogo, analista y docente mexicano. Durante su gestión como titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, revolucionó el gobierno digital en la Ciudad de México, poniendo la tecnología al servicio de las personas. Diana Alarcón González, doctora en Economía por la Universidad de California, Riverside, y ha colaborado en distintos organismos internacionales y recientemente coordinadora general de asesores y asuntos internacionales de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Juan Antonio Verdeguer Sacristán, ingeniero agrónomo y doctor en ciencias sociales, autor de múltiples libros y artículos, fungió también hasta agosto de 2022 como subdirector general y representante regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Dejo con ustedes al doctor Juan Ramón de la Fuente, coordinador general. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Doctora Claudia Sheinbaum, empiezo por agradecerle la confianza que su invitación conlleva y la oportunidad que me da de trabajar hombro a hombro con este distinguido grupo de mujeres y de hombres en una causa que nos une y que nos entusiasma: contribuir a forjar el proyecto de gobierno de la primera presidenta que tendrá nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Será también
la primera presidenta en América del Norte, donde están nuestros principales socios comerciales. Por eso es particularmente relevante este acto. La presencia de todas y todos ustedes nos permite iniciar los diálogos por y para la transformación hoy mismo aquí en el Museo Interactivo de Economía. Esto es justamente lo que queremos hacer, presentar propuestas, escuchar proyectos, interactuar, dialogar con los diversos sectores de la sociedad, porque estamos convencidos que es a través de estos diálogos como vamos a poder fortalecer, impulsar y consolidar la Cuarta Transformación de México. Lo hago en lo personal y deseo brevemente compartirlo, con la convicción que tengo junto con mis compañeras y compañeros, que hoy nos presenta el país la oportunidad de seguir contribuyendo a su desarrollo con más justicia, con más libertad, con menos desigualdad. Tenemos ante nosotros una causa noble y una oportunidad histórica. Consolidar la transformación del país y hacerlo de una manera cada vez más inclusiva, abierta y con una profunda convicción democrática y dialogante. Diálogos por la transformación, que es el nombre, conlleva también claramente el mensaje. Se trata, por supuesto, de dialogar. Dialogar que, como decía el rector Unamuno, consiste básicamente en preguntar y en escuchar, en interactuar. Pero con una causa muy clara y con un rumbo muy bien definido, que es avanzar en la transformación del país. Seguir llevando el mensaje humanista que conlleva la transformación del país a todos los rincones de nuestro territorio. Esta oportunidad y esta causa que todos podemos abrazar no es solamente tarea de un partido político o de los partidos políticos. Es tarea de todos los que queramos sumarnos y contribuir a esa causa. Y hay mucho que todas y todos ustedes pueden aportar. Hay mucho en lo que pueden enriquecer estos proyectos. Diálogos por la transformación. Ese es el programa que hoy damos a conocer. Quiero subrayar que un elemento fundamental en la elaboración de este proyecto que nos ha planteado la doctora Sheinbaum es el que procuremos dar espacio efectivamente a todas las voces, a todos los que tengan una propuesta que esgrimir, un proyecto que presentar, enriquecer la Cuarta Transformación. Es nuestra tarea, es nuestro compromiso.
Ciertamente tenemos también muchas ventajas. Como aquí se ha dicho, vamos a construir sobre una base muy sólida que ya se ha construido. Vamos a poder edificar sobre una narrativa que requiere ciertamente la participación y el concurso de más voces. Pero los logros que ya se han alcanzado son inobjetables. Se construyeron en los últimos años con mucho trabajo, con el trabajo de muchas y de muchos de los que hoy nos acompañan y de muchos más. Ese esfuerzo y ese trabajo habrá que preservarlo y consolidarlo. Pero también, como bien se ha dicho, ha llegado el momento de construir la siguiente etapa de la Cuarta Transformación. Y esa es la oportunidad que tenemos por delante y esa es la invitación que les hacemos a través de esos diálogos para que esta nueva etapa de la transformación la construyamos juntos bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum. Disponemos de un gran acervo documental. Los trabajos previamente realizados, tanto por el grupo de intelectuales del partido político de Morena, como los trabajos que han sido coordinados en buena medida por José Antonio Merino y en el que han participado muchas y muchos de ustedes, nos han permitido tener de entrada el cimiento para edificar esa narrativa. Queremos ver para adelante, sin regresiones a un pasado ya superado. Queremos procurar entusiasmar, pero también ser realistas. De nada vale prometer lo inalcanzable. Ciertamente, en todo proyecto como el que encabeza Claudia Sheinbaum, es necesaria la creatividad, la imaginación, la audacia que pueden plantear las voces y símbolos de una sociedad plural como la nuestra. Cada uno de estos foros y de estas mesas de trabajo serán oportunamente presentadas por quienes habrán de coordinarlas. Y vamos a procurar que muchas de ellas, todas las que sean posible, se realicen en diversos puntos del territorio nacional. Tener la mayor cobertura territorial posible es también una señal que queremos mandar con toda claridad. Los temas comprendidos son amplios. Incluyen los 17 puntos que ha planteado ya la doctora Sheinbaum, pero también hay que decir que estos podrán irse modificando y adaptando en función de los resultados de los propios diálogos. Lo que hay es una guía general con temas específicos, prioritarios, urgentes, pero de la discusión misma, evidentemente que habrá modificaciones y ajustes. Los grandes ejes temáticos que habrán de examinarse en estos foros obedecen a prioridades, pero también obedecen a decisiones delicadas que habrán de tomarse. Por eso queremos hacerlos, sí, con toda la apertura posible, pero también con todo el rigor necesario.
Me referiré muy brevemente, y desde luego no de manera exhaustiva, a algunos de esos grandes ejes, procurando no caer ya en repeticiones a lo que ha planteado la doctora Sheinbaum. Pero ciertamente el eje de la economía moral, de la disciplina fiscal y financiera, será fundamental, al igual que el del desarrollo con bienestar, con una clara perspectiva regional que contemple, como aquí se ha dicho, la inversión pública y privada, que sea capaz de atraer inversiones para avanzar en nuestra infraestructura, en las comunicaciones, que refuerce el turismo. Los derechos sociales son el eje del bienestar para reducir la desigualdad. La salud, la vivienda, los salarios, las pensiones y desde luego los derechos humanos. De manera prioritaria, los derechos de las mujeres y los derechos de las niñas. Los derechos y el acceso a la justicia de los pueblos originarios, la no discriminación y el respeto a la diversidad. ¿Qué les puedo decir de la importancia de la educación, la ciencia y la cultura? Cuando tenemos una candidata científica, universitaria, investigadora, distinguida. Como lo ha planteado desde que era muy joven, me consta, educación pública, gratuita y de calidad, desde el preescolar hasta el posgrado. Desarrollo tecnológico, innovación, por supuesto, el tema de la conectividad. Y de la mano, la cultura y las artes, fundamentales para la consolidación democrática. La diversidad del patrimonio cultural que nos hace ser orgullosamente mexicanos en un mundo global que cada vez que nos redescubre no deja de sorprenderse de nuestra herencia y de nuestro pasado. Pero también hay que estar claramente inmersos en la modernidad y en la globalización, la soberanía energética, acelerando la transición para el desarrollo sostenible. Los temas de medio ambiente, de gestión y derecho al agua, la conservación y los recursos naturales, la soberanía alimentaria, la ganadería y la pesca sostenibles. En materia de política exterior, por supuesto, habrá que seguirse ocupando de manera especial de nuestras y nuestros compatriotas en el exterior que tanto apoyan a México. Pero también ver con cuidado las relaciones bilaterales, sobre todo con nuestros principales socios comerciales y a la luz de los procesos políticos que algunos de estos países también estarán experimentando en los próximos meses. El tema complejo de la migración, que seguramente estará acompañándonos en los próximos años, y la cooperación para el desarrollo en diferentes vertientes. Y en lo interno, señoras, señores, ustedes conocen bien los retos y contamos con su apoyo para afrontarlos exitosamente. La paz y la seguridad, con un gobierno honesto, donde hay acceso a la justicia, cero impunidad, democracia
participativa serán algunos de los temas que estarán presentes en nuestras mesas de análisis y de reflexión. Quienes habrán de coordinarlas tienen autoridad, tienen liderazgo y todos compartimos la convicción y el compromiso de hacer de los diálogos por la transformación un verdadero mecanismo democrático de participación ciudadana. Permítame para concluir una última reflexión que complementa el mensaje que ha venido planteando la doctora Sheinbaum, porque de poco serviría generar una propuesta rigurosa, pero que solo se ocupara de números y de indicadores. Estos son necesarios, claro está, para robustecer los planteamientos, pero no pueden ser el fin último ni el objetivo final. El reto radica en identificar los mejores modelos que permitan el pleno desarrollo de cada una de las personas, en lo individual y en lo colectivo. Es decir, hay que seguir humanizando la política en México, hay que avanzar en el humanismo mexicano, poner a las personas en el centro de la acción sin dejar a nadie atrás. Necesitamos generar más esperanzas en donde las necesidades son mayores, pero necesitamos también ser realistas. Nuestras propuestas tienen que ser sólidas y realistas, proyectos puntuales, porque no son tiempos estos para dilapidar energías. El proyecto de nación de Claudia Sheinbaum se sustenta en los valores fundamentales del humanismo, aquellos que habían sido marginados por los principios del lucro mayor, por la ambición desmedida y por la corrupción impune. Los valores humanistas de nuestro proyecto son nuestro principal argumento. La dignidad de las personas está por arriba de cualquier otro valor. En esa convicción radica el humanismo de la transformación que queremos impulsar a través de estos diálogos constructivos, creativos, que serán semilla de un gobierno con convicciones y de un gobierno con resultados, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Ramón de la Fuente. Y bueno, pues ya estos diálogos por la transformación, encuentro con la sociedad civil, empiezan. Y por eso nos da mucho gusto saludar y darle la palabra a la doctora Silvia Elena Giorguli Saucedo, presidenta del Colegio de México. Por donde usted quiera. Buenas tardes a todas, a todos, doctora Claudia Sheinbaum, Juan Ramón de la Fuente, a todos los integrantes de este equipo de trabajo que se nos presenta hoy, a los colegas, rectoras y rectores que también nos acompañan el día de hoy en esta ceremonia, en esta actividad, a los miembros integrantes de la sociedad civil, a todos ustedes, bueno, pues un saludo cordial. Y también el agradecimiento por esta invitación, es una gran responsabilidad en estos diálogos con sociedad civil que arrancan hoy, pues estar en esta primera actividad, una responsabilidad que me honra y que tomé con mucho gusto. En la preparación de, bueno, qué ideas enfatizar en este espacio, pues decidí concentrarme en tres mensajes centrales. El primero es el reconocimiento por este ejercicio, la convocatoria y el objetivo de construir un espacio de diálogo con diversos
sectores. Siempre el fin de una gestión, el fin de una administración, la llegada de una nueva administración, es un momento de reflexión desde diferentes actores. Por supuesto, desde el marco electoral, que en los partidos, pero también fuera de los partidos se dan una serie de diálogos entre la sociedad civil, entre el sector social, en el sector productivo, por supuesto, desde la academia. Y bueno, en estos espacios se busca analizar los retos, generar propuestas. Yo podría decir desde mi experiencia, que ya hace varios meses he sido invitada a participar a diálogos sobre temas de educación superior, de ciencia, tecnología e innovación, sobre género, sobre política de población, sobre migración, por mencionar algunos, pero estoy segura que muchos de los que estamos aquí han estado ya también en espacios similares. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante reconocer y celebrar la construcción de estos espacios colectivos plurales e incluyentes. Ahora, ¿cómo construimos espacios plurales e incluyentes en la época actual? Pues primero, creo que uno de los aspectos fundamentales es justamente en la mecánica que promueven estos diálogos por la transformación, la posibilidad de intercambio de visiones y de posturas diversas, de posturas divergentes. Una posición incluyente que implica abrir el diálogo a los diversos actores involucrados en cada una de las temáticas, y con esta idea de construir un espacio público entre otros actores, la academia, sociedad civil, con diversos sectores, pero sobre todo, más allá de los espacios que se puedan construir, por ejemplo, en el ámbito universitario, pues la importancia de tener una conexión y una comunicación con los tomadores de decisiones, ¿no? Y creo que ese es también parte del valor del espacio que se abre el día de hoy, esta interacción con áreas de la política pública y con diferentes órganos o órdenes de gobierno. Así que en ese sentido, pues no puedo más que celebrar la convocatoria a este diálogo desde el proyecto electoral que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum. Lo segundo que quisiera decir, bueno, en mi caso, como cabeza de una institución de educación superior, el rol, o más bien diría yo, los roles que la universidad y la academia juegan en este espacio de diálogo. Creo, por supuesto, que las universidades somos actores centrales en la construcción de país, y de ahí mi respuesta a participar, pero también el hecho de que varios rectores y rectoras nos encontremos en este espacio. Y en muchos sentidos, cuando hablo de roles, es porque creo que en las universidades tenemos varias funciones. Por supuesto, somos espacios generadores de conocimiento científico y tecnológico, de innovación, de desarrollo de la cultura y de expresiones artísticas, con una responsabilidad social. Y bueno, por otro lado, también somos un mosaico de visiones y estamos acostumbradas en las universidades al diálogo en la diversidad. No somos espacios homogéneos, tenemos miradas críticas y estamos acostumbradas desde el ejercicio de la autonomía a expresarlas. Así que en ese sentido creo que tenemos mucho que aportar en este diálogo que se convoca el día de hoy, y que también tiene que ver con esta transmisión del conocimiento que se ha generado y que se genera todos los días en el país. Y cuando yo digo roles, me refiero a otro segundo aspecto que tenemos las universidades. Al final de cuentas, somos espacio de formación de jóvenes, de nuevas generaciones, con las personas al centro, como decía Juan Ramón de la Fuente, y por supuesto con esta, como un espacio natural para este pleno desarrollo de las personas, ¿no? Tenemos una matrícula, o atendemos al día de hoy a 11 millones de mexicanos, y en este diálogo tendremos un espacio también con la agenda de lo que preocupa y los retos dentro de la educación superior. Seguimos siendo un mecanismo básico de movilidad y un mecanismo básico para la disminución de desigualdades. Este espacio que se abre el día de hoy, pues me permite a mí expresar los retos en educación superior, como el de la ampliación de la cobertura, 42% al día de hoy, ¿qué se requiere para ampliar esa cobertura? La disminución de las desigualdades en la calidad de la educación en un sistema que está fragmentado, ¿qué se requiere para disminuir esas desigualdades entre sistemas? Y también, ¿qué financiamiento se requiere para lograr estos objetivos? Y bueno, por supuesto, además creo que esta discusión desde la educación superior tiene ámbitos o tiene un reflejo en otros niveles educativos, desde preescolar, básica, media superior, como ya se mencionó. Y por último, las universidades también somos generadoras de conocimiento en ciencia y tecnología, y ese sería el tercer aspecto que quisiera hablar, y es el rol de la ciencia y la tecnología y la innovación en estos diálogos.
Y aquí quiero recuperar discusiones ya en curso con colegas de la Academia Mexicana de la Ciencia y de otros grupos de trabajo. Entonces, decir, bueno, otra vez, en los espacios en ciencia y tecnología creo que son un ejemplo elocuente del potencial beneficio de la construcción de espacios colectivos, ¿no? Y de estos espacios colectivos de intercambio en ciencia y tecnología tenemos muchos ejemplos. A lo mejor el más reciente y cercano fue lo que nos tocó ver a nivel internacional con el desarrollo de las vacunas en el COVID. Entonces, es un tipo de dinámica en la que tenemos experiencia y creemos que ahí hay mucho espacio para trabajar en la contribución potencial de la ciencia a los objetivos de disminuir la desigualdad, de lograr la inclusión social y de alcanzar la sustentabilidad. México tiene ya una base científica amplia que puede contribuir de muchas formas en el diagnóstico, propuestas, innovaciones, evaluaciones, en temas de salud, educación, trabajo, género, medio ambiente, uso sustentable de los recursos naturales, seguridad, reducción de las violencias, desarrollo tecnológico, tecnologías de la información y la comunicación, y podría seguir, pero ahí me quedo, entre otros. Y en general, en todos estos ámbitos tenemos muchas experiencias positivas previas. ¿Cómo se incluye el tema científico y la política científica dentro de la agenda que se abre el día de hoy? ¿Qué requiere la ciencia para realizar este potencial? Bueno, principalmente un diálogo entre actores, universidades, o sea, nos queda claro que para avanzar en este sentido se requiere un diálogo entre actores, universidades, centros de investigación, sectores productivos, el sector social, sociedad civil, gobiernos estatales y federales. Queremos, y creo que es parte de la invitación en el sentido de este diálogo, plantear la necesidad de una planeación de mediano y de largo plazo. En muchos países la planeación en ciencia y tecnología va a 20 y 25 años. Una política nacional con nuevos mecanismos de financiamiento y una gobernanza incluyente, que implica también un financiamiento suficiente, sostenido y progresivo. La discusión de propuestas para expandir y fortalecer a la comunidad científica y tecnológica, el apoyo a las actividades de formación de nuevas generaciones y sobre todo creo que también abrir el espacio para un diálogo renovado entre la ciencia, la tecnología y la innovación y el nuevo gobierno. Ya para cerrar, quisiera decir, bueno, que en este mensaje quise enfatizar, por un lado, el rol de la educación superior y la ciencia en este acercamiento con la sociedad civil, como ejemplo de las dinámicas que se pueden reproducir también en otras áreas. Y quisiera decir que también entiendo estos diálogos en el momento histórico particular en el que se da este proceso electoral, un momento histórico a nivel nacional e internacional de polarización, de pocos espacios de intercambio, de pocos espacios para escucharse entre posiciones divergentes, de mucha información, donde la ciencia tiene mucho que decir, a pesar del cuestionamiento que hay al conocimiento científico, justamente para poder separar en términos de todo lo que escuchamos todos los días, sobre todo en las redes sociales. Así que celebro la construcción de este espacio plural, diverso, incluyente, y bueno, pues con mucha expectativa de lo que resulte de él. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a la doctora Silvia Elena Yergonu. Gracias. Y ahora nos da mucho gusto también recibir en este presidium a Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Bienvenido. Doctor. Muy, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. A nombre del sector empresarial y sobre todo de los organismos que integran el Consejo Coordinador Empresarial, saludo con gusto a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Gracias, doctora, por este espacio. Para nosotros es muy importante
participar en estos diálogos por la transformación y sobre todo con un encuentro tan plural con las diferentes expresiones de la sociedad. A los distinguidos miembros del Presidium les saludamos con gran afecto, a todos los presentes y sobre todo a aquellas diferentes expresiones que conformamos este gran país. Saludo muy cordial a quienes asisten a este encuentro. Para los empresarios ha sido convicción permanente en estos años construir precisamente a través del diálogo, y lo subrayo, a través del diálogo, los mejores caminos para el desarrollo de México. Es por ello que acudimos con mucho interés a este encuentro en el que habremos de intercambiar reflexiones entre los diferentes miembros de sectores que se manifiestan en expresiones y a quienes tienen la aspiración de encabezar el próximo gobierno. Si mantenemos el diálogo como eje principal de nuestras reflexiones, seguramente habremos de generar los mejores resultados para el país. Para México, los años por venir son muy retadores. Por eso, el sector empresarial, mediante el diálogo, quiere trabajar en equipo. Estamos en el mundo viviendo la era del nearshoring, o como le llamamos, de relocalización de empresas, que conlleva el reto de ser competitivos en el comercio y en la inversión. Pero esto, lo más importante, es que se traduce en contribuciones, que gracias a esas contribuciones se puede hacer infraestructura de educación, de salud, puertos, carreteras y todo lo que tiene que ver con infraestructura. Gracias a nuestra privilegiada ubicación geográfica, haciendo frontera con la economía número uno del mundo, con alianza sólida de comercio con Europa, el Pacífico y América Latina, México es un referente mundial en esta nueva era. Y algo que para el sector empresarial es muy importante es el instrumento que le llamamos T-MEC. Este tratado, este compromiso que tenemos regional con Canadá y Estados Unidos es de la máxima importancia. Gracias a eso, el nearshoring fortalece el mercado interno. Nuestra economía crecerá cerca del 3.5%, mucho más de lo que inicialmente estaba pronosticado. Empezamos en enero, se hablaba del 1%, y seguramente cerraremos este año con el 3.5%. Además, avancemos hacia ser la economía número 12 del mundo, con la mayor inversión en décadas, como porcentaje del PIB. Hemos hecho un brinco muy importante de ser la economía número 16, ahora en la 12, pero además con una ambición de poder seguir escalando. Y todo esto, repito, gracias al diálogo que hemos tenido y el entendimiento que hemos tenido en la parte económica con el gobierno. En el ámbito social, es de reconocerse el esfuerzo común que hemos realizado entre el gobierno, los empresarios y los ciudadanos para tener mejores salarios. Tenemos una relación, y quiero presumir que como nunca, con el sector empresarial. Por eso nos ponemos de acuerdo. Es cierto, son mesas de discusiones, pero siempre llegamos a grandes acuerdos. Sin embargo, para continuar mejorando nuestro ritmo de crecimiento y consolidar la condición de mayor bienestar para todos, se requiere atender asuntos sustantivos en nuestras políticas públicas que son de interés común para los mexicanos. Con ese propósito, el Consejo Coordinador Empresarial ha elaborado un documento para la consideración ciudadana y de quienes aspiran a gobernarnos a este trabajo y que le hemos denominado Un México Mejor para Todos, que es este documento. Doctora, y si me lo permite, se lo entregaré hoy en un momento más. Este documento, consensado con las organizaciones que integran el CCE, se propone atender con políticas públicas sólidas tres tareas fundamentales. Número uno, generar conclusión, oportunidades y movilidad social. Número dos, consolidar una economía enfocada a la calidad de vida sustentada en la inversión, el comercio exterior y la preservación del medio ambiente. Y aquí hago un paréntesis muy importante. Hoy las inversiones las estamos haciendo con un sentido social y con un objetivo que se llama integración. Que todas las inversiones sean de manera integral para que también haya vivienda, infraestructura de educación y de salud,
como base principal. Número 3, construir un país de leyes y sin corrupción. Este es un anhelo que tenemos hace muchos años, que se va ganando terreno. Para generar inclusión, oportunidades y movilidad social, necesitamos contar con una sociedad fuerte, la cual solamente se logra con mejor salud y educación. Además, es necesario impulsar la máxima inclusión de la sociedad en la vida económica, con facilidades para abrir negocios en las localidades del país y para que surjan empresas que generen más empleos, sin discriminaciones de ningún tipo y con oportunidades para todos los grupos y en especial en todas las regiones de México. El sector empresarial nos hemos dado a la tarea también de hacer compromisos hacia el sur-sureste del país. Para consolidar una economía enfocada a la calidad de vida, sustentada en la inversión, el comercio exterior y preservación del medio ambiente, y ahí estoy seguro que vamos a coincidir mucho, sobre todo porque sabemos el compromiso de la doctora, debemos asumir plenamente el fenómeno y la oportunidad del nearshoring y con ello fomentar la competitividad y la permanente creación de empresas con 4 políticas básicas. Número 1, mejora regulatoria. Mejora regulatorio en los 3 niveles de gobierno. Inversión cooperativa del sector público y del sector privado para una mayor infraestructura de conectividad y movilidad y para satisfacer la creciente demanda de energía limpia y barata, tal como lo mencionó doctora hace un momento. Desarrollo del campo y aprovechar las oportunidades que genera su producción en el mercado regional de Norteamérica y de otras latitudes. Hoy México juega un papel fundamental en el sector primario, donde las exportaciones agroindustriales alcanzan, o somos más bien el país número 7 entre 189 naciones. Tenemos un lugar privilegiado, ahí tenemos al campo, por ahí debe estar Juan Cortina, que puede también confirmar lo que estoy diciendo. Las políticas fiscales y financieras que fomentan la inversión, esto es muy importante, y como lo decían, la parte financiera y que tengamos políticas que nos ayuden a construir certidumbre. Finalmente, para construir un país de leyes y sin corrupción, requerimos en primer lugar de una efectiva seguridad pública. Este es uno de los asuntos que preocupan no solo al sector empresarial, sino a todos los sectores. Este asunto de la seguridad pública es de preocupación común y prioridad de todos los mexicanos. Además, aspiramos a construir opciones que propicien un sólido Estado de Derecho con certidumbre de reglas para inversiones, comercio y propiedad privada y con procesos judiciales claros y accesibles. Reconocemos nuestros dolorosos problemas como país que mucho preocupan, como son la inseguridad, la polarización y la desigualdad social y regional. Hoy el sector empresarial ya es más cercano y también mucho más responsable socialmente. Y para como ejemplo claro, hemos sido, como todos los mexicanos, que nos distingue la solidaridad cuando hay eventos catastróficos, como el caso de Acapulco, hemos estado ahí trabajando muy de la mano con el gobierno para poder sacar lo antes posible, con compromisos muy concretos, a ese querido Acapulco. Reconocemos nuestros dolorosos problemas. Sin embargo, tenemos un país con la fortaleza y potencialidad para asumir el futuro con la esperanza que es posible construir con un México con mejor calidad de vida. Es por estas razones que el CCE reitera con estas propuestas que los empresarios queremos y contribuiremos a tener efectivamente un México mejor para todos. Por ello, agradecemos este espacio, esta oportunidad para poder platicar con todo el equipo, doctor de la Fuente, que nos da mucho gusto que encabece este equipo, y además que además de gozar con ese prestigio, el sector empresarial se le reconoce y se le tiene cariño. Y a quienes están aquí presentes, la oportunidad que han brindado al CCE para participar en estos diálogos que habremos de mantener y de enriquecer por el bien de México. Muchas gracias a todas y todos ustedes.
Muchas gracias a Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador, y bueno, pues hace entrega de este documento a nombre de las Cúpulas Empresariales de México a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Adelante, doctora, por favor. Pues solamente agradecerle su presencia. Los diálogos, estos foros, inician a partir de la próxima semana. Como ustedes saben, el 15 de enero cierra la precampaña y después ya habrá un proceso de intercampañas, de iniciar la campaña el 1 de marzo. La idea es generar estos diálogos, estos foros. Quiero agradecer particularmente, no estaba aquí, Citlali, Armando Bartra, que está por acá, que es parte del proyecto de Nación, Epigmenio, Verónica, Rapé, que anda por acá, Damián Alcázar, Ana Francis, a nuestra candidata o precandidata única al gobierno de la ciudad, a Clara Brugada, que está por aquí. A Paco Taibo, que también estaba, a quien será nuestro nuevo embajador en Naciones Unidas. Muchas gracias, gracias, gracias. A todas y todos, muchas gracias, académicos, empresarios, medios de comunicación. Decirles que tenemos la certeza, casi la certeza, porque vamos por todo el país. Alejandro Encinas, gracias también, que te veo por aquí. Maestro Cepeda, gracias también por estar por aquí. A todos los empresarios que están aquí, muchas gracias. Nos está yendo muy bien en el territorio. Por donde vamos hay una enorme algarabía, felicidad. Ha cambiado mucho México. A veces, cuando estamos en ciertos lugares, no nos damos cuenta de la profundidad, de la transformación y de cómo la gran mayoría del pueblo de México ha abrigado este gran proyecto que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nuestra responsabilidad es muy grande. Abrimos este proceso de diálogo y con la certeza, también tengan la certeza de que tenemos las convicciones bien puestas y que vamos a continuar por el buen camino del bienestar para el pueblo de México. Muchas gracias. Pues de esta forma inician los diálogos por la transformación. Muchísimas gracias por su presencia, por su compañía. Y bueno, pues nos estaremos viendo próximamente. Felicidades a todos, gracias. Y pues ya ahorita es momento de la fotografía en el Presidium, si se organizan, por favor. Muy buenas tardes a todos y a todas. Hasta la vista.